Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigas y amigos de su programa Conoce tus Derechos. Pues aquí saludándolos una emisión más en este lunes con toda la actitud. Esperemos que nos estén sintonizando ahí en todas sus escuelas secundarias técnicas. Y como siempre, saludo a mi compañera Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo están nuestros amigos? El día de hoy, Conoce tus Derechos con toda la actitud, ¿no? De lunes, como dices, tenemos un programa súper interesante con una invitada el día de hoy. Así es, Nat. Y nos saludamos también a nuestros amigos de Facebook. Sí, creo que ya estamos conectados ahí también en Facebook Live. Hola a todos nuestros amigos. Denle like, ¿no? Me divierte. Me divierte, me asombra. Me asombra. ¿No? También. Pues sí, sí, esperemos que igual también todos nuestros amigos, ¿no?, nos dejen sus comentarios de qué les pareció, ¿no?, el debate. Y bueno, pues Nat, vamos a empezar. ¿Qué nos tienes preparado? ¿Cuál es el tema del día de hoy? Exacto, y qué bueno, hoy que vamos a tratar el tema de libertad de expresión, que también, ¿no?, se expresen en nuestras redes sociales. Los invitamos a nuestro Facebook, Diagonal Comisión Mexicana de DH, y nuestro Twitter, @comexdh. Y bueno, también tenemos ya Instagram. Qué bien, ok. Entonces, por ahí pueden ver nuestras fotografías, nuestras publicaciones. Encuéntrenos como Comisión Mexicana de DH. Y sí, Roger, hoy vamos a tratar el tema de la libertad de expresión. Y bueno, primero vamos a ver, pues, de qué se trata. Entonces, si me ayudan con la infografía número uno, por favor. Bueno, dice ahí, la libertad de expresión, ¿no? Toda persona tiene el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir información e ideas, ya sea oralmente, por escrito o a través de las nuevas tecnologías de la información, el cual no puede estar sujeto de censura previa, sino a responsabilidades ulteriores exactamente fijadas por la ley. Bueno, también no se puede restringir el derecho de expresión por medios indirectos, como el abuso de controles oficiales o particulares, de periódicos, frecuencias radioeléctricas, diferentes tipos de aparatos, ¿no?, o también mediante la utilización del derecho penal o por cualquier medio encaminado a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. Pues sí, muchísimas gracias, Nat, por esta muy buena infografía. Para nuestros amigos de Facebook Live también les compartimos el fundamento de este derecho humano, que lo encontramos en el artículo 6 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual nos dice que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de los terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley, el derecho a la información será garantizado por el Estado, y bueno, pues toda persona tiene derecho a libre acceso a la información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión. Eso es lo que nos dice nuestra Constitución, eso es nuestro ordenamiento jurídico más importante aquí en México, y recordemos que también en el tema de los derechos humanos podemos también ya buscar información internacional, ¿no?, los tratados, exacto, internacionales, y es importante mencionar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sí, sí, me ayudan con, sí, la, claro, infografía número 2. Adelante. Y bueno, ahí viene que la libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, ¿no?, consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y bueno, el derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para exponer las ideas y así fue concebido durante la Ilustración, ¿no?, desde ya tiempos súper anteriores, ¿no? Así es, y bueno, tal cual lo que nos dice el artículo 19, que es importante mencionarlo para ahorita platicarlo y también con nuestra especialista, es que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye no ser molestada a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Y ahora, bueno, sí, pues yo creo que un medio de expresión muy importante, muy común, muy de moda, pues son las redes sociales, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí es por eso que los invitamos a todos los de nuestros amigos de escuelas secundarias técnicas y también a todos nuestros amigos de Facebook Live que nos puedan poner sus comentarios, ¿no? Igual también recibimos felicitaciones, quejas, sugerencias. De todo. De todo, ¿verdad? De todo. Estamos abiertos a sus quejas y sugerencias. Y bueno, tenemos un, ¿sí?, invitado el día de hoy, Roger, que... Así es. Y bueno, a nuestros amigos de Conoce Tus Derechos, que la voy a presentar. Ella es Susan Velázquez, es una gran amiga también, ¿no?, de nosotros, de la comisión. Bueno, tiene 22 años, está
chavita, ¿no? Sí. Estudia contaduría y bueno, es directora de operaciones de Pasos por la Vida. Ok. Susan, bienvenida. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí, por abrirte este espacio, ¿no? Creo que sí, una muy buena amistad desde hace años, ¿no? Y bueno, pues la verdad es de que yo estoy muy contento de que nos vengas a hablar de este tema, ¿no? Del derecho a la libertad de expresión, porque bueno, sobre todo es qué recomendaciones, ¿no? Puedes ir haciendo también, ¿no? A los chavos que nos ven, a los papás, a los maestros que también que conozcan este derecho humano y que como todo, ¿no? Como toda libertad, también tiene, ¿no? Sus límites, también tiene sus obligaciones, sus deberes y que también puedan conocer eso porque, bueno, no solamente es que sea una libertad irresponsable, ¿no? De estar nada más mandando mensajes, ¿no? A lo loco en redes sociales, sino que nos puedan también ayudar, informar y sobre todo, pues, encaminar alguna causa, ¿no? Susan, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? ¿En dónde trabajas? Coméntanos un poquito a todos nuestros amigos de las escuelas y comercios. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias a los dos por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes. Y bueno, pues yo, como ya lo mencionó Natalia, tengo 22 años. Actualmente estudio el último semestre de la carrera de contador público en el Instituto Politécnico Nacional. Y estoy colaborando desde junio del año pasado en una asociación civil que se llama Pasos por la Vida, que se dedica a celebrar y defender la vida. Desde diferentes trincheras, ¿no? Principalmente en la participación ciudadana y enfocado justo al público joven. Ya, ok. Susan, antes de empezar el tema, ¿no? De libertad de expresión, ¿no? Compártenos con nuestros amigos, ¿no? Que nos están viendo el por qué, ¿no? Por qué el derecho a la vida, digamos, es el derecho más importante, el derecho fundamental, ¿no? Del que de ahí derivan todos los demás. ¿No? Menciónanos por qué Pasos por la Vida está preocupada por este primer derecho humano. Pues mira, como te comento, lo que principalmente busca Pasos por la Vida es ser justo esa cada joven de la defensa de la vida, porque a veces se cree como que el tema de la vida es como un tema tabú y como un tema que solamente defiende los viejitos o la señora que está rezando o la gente súper conservadora y que los jóvenes estamos súper de acuerdo en todo lo que actualmente se está llevando, ¿no? Y la verdad es que no, la verdad es que habemos muchísimos jóvenes a favor de la vida y muchísimos jóvenes que pues estamos preocupados por ella, ¿no? Así nació Pasos por la Vida y eso es lo que actualmente pues continuamos buscando. Creemos que el derecho a la vida pues es el principal. Si no hubiera vida no tendríamos necesidad ni razón de ser de ninguno de los otros derechos. Entonces creemos que es súper importante porque además en la sociedad que estamos viviendo, hay un atentado a la vida constante. O sea, ya no nada más es a la vida del no nacido y de buscar abortar. O sea, el tema del suicidio es súper común en los jóvenes. O sea, es una cosa que hay series en diferentes portales que ya hablan como del suicidio, como si fuera una cosa súper común, ¿no? La eutanasia se ataca a la vida desde diferentes maneras. Entonces, lo que busca Pasos por la Vida actualmente es justamente contrarrestar toda esa cultura y también demostrar a la sociedad que habemos jóvenes preocupados por defenderla. Ok, no, muy bien, eso la verdad sí me impresionó porque luego regularmente nada más el hablar de derecho a la vida es nada más, ¿no? Contra ciertas prácticas, ¿no? Eutanasia, aborto, cuestiones así, pero sí, ¿no? Ya ahora lo del suicidio se está viendo como si fuera canasta básica, ¿no? O sea, tremendo, entonces sí. En ese sentido, chavos, pues sintonicen, ¿no? Pongan mucha atención, todas sus preguntas, todas sus dudas, háganosla llegar para que también ahorita en vivo se las podamos preguntar a Susan. Adelante, Nat. Sí, y bueno, Susan, a mí, bueno, nos gustaría que nos pudieras comentar a lo mejor desde tu experiencia como joven, ¿no? Como chava, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sientes tú la libertad de expresión, ¿no? ¿Cómo ha sido tu experiencia, ¿no? Con este derecho humano desde que, bueno, ustedes tienen este portal, ¿no? En Twitter tienen su página, en Facebook, en Instagram, pero también ven la libertad de expresión desde el punto de una manifestación, ¿no? De que se den a conocer nuestras ideas. Entonces, si pudieras a lo mejor comentarnos, ¿no? Tu experiencia, ¿no? De la libertad de expresión, tanto en redes sociales como en una manifestación muchísimo más pública.
Yo creo que este tema de la libertad de expresión es súper importante porque sin duda nos ayuda a que, pues a que nosotros podamos compartir con otros lo que se sabe. Y la verdad es que eso engrandece y enriquece a las personas. O sea, la verdad estamos hechos y conformados de lo que muchas otras personas nos pueden aportar. Entonces, compartir lo que nosotros creemos aporta hacia otras personas. Sin embargo, también en la actualidad creo que, como mencionaba Roger hace un momento, se ha abusado un poco de este derecho, porque entonces creemos que la libertad de expresión es poder ir a ofender al que no piensa igual que yo, y eso es, o sea, es totalmente contrario, porque mi maestra de tercera secundaria me decía siempre, mis derechos terminan cuando comienzan los del otro, y eso es súper importante. O sea, yo no puedo disfrazar como libertad de expresión ir a ofender lo que otros creen. O sea, yo puedo decirlo y sobre todo sostenerlo, ¿no? Porque también es muy importante que en esta cultura como muy joven y muy abierta, hoy pienso una cosa, pero luego me atacaron, entonces mejor digo que ya no la creo. Y eso tampoco está bien. O sea, nosotros debemos ser capaces de defender y sostener lo que creemos sin ofender lo que otros creen, ¿no? O sea, es muy, muy padre poder tener esa comunicación, pero creo que a veces justo llegamos a la ofensa, ¿no? Y eso creo que es algo que puedo ver desde el tema joven. O sea, yo como joven que puedo escribir en mis redes sociales, creo en esto, o bueno, yo creo que tal, ¿no? O sea, desde el debate de ayer, ¿no? Bueno, antes del debate, tú ya estás poniendo tal cosa que piensas de alguien, y entonces la gente te empieza a ofender tremendo, y es como, bueno, o sea, yo no me estoy metiendo al muro de los otros a ofenderlos porque no creen lo mismo que yo. Y eso es tremendo, porque al final, está padrísimo que tú creas que aquel candidato es mejor, pues yo creo esto, ¿no? O sea, y ahí creo que va también pues relacionado el respeto, ¿no? Y bueno, ya con el tema de pasos por la vida es mucho más tremendo porque es un tema polémico, ¿no? Que a veces la gente es como retrógradas, no sé qué, mil cosas. Entonces eso es algo que sí vivimos día a día, o sea, que es estar soportando en redes sociales todas las cosas que te ponen y bueno, tratando de contestarlas desde tu punto de vista sin caer en lo mismo, sin ofenderlos, porque la verdad es que te digo, o sea, ahí estaríamos haciendo nosotros también un mal uso, ¿no? Respondiendo a las agresiones. Entonces creo que sí es un tema delicado porque hay que promoverlo muchísimo, pero promoverlo de una manera adecuada. Pues sí, en sí nos han llegado también a la comisión, ¿no? Muchos casos, muchos comentarios, ¿no? De estos chavos también preocupados por esta libertad de, ¿no? De expresión, ¿no? Que se puedan también sentir libres, porque luego también lo que se vive día a día dentro del salón es, si no estás de acuerdo con un cierto grupo, ¿no? De amigos o de personas, pues entonces ya te empiezan a excluir, ¿no? Y entonces ya vienen otros problemas. ¿Por qué? Porque no te sientes con esa libertad de poder expresar. ¿Qué podrías recomendar, Susan, ¿no? A nuestros amigos, ¿no? De las escuelas secundarias técnicas, los alumnos que nos están viendo, cómo poder enfrentar este tipo de situaciones en su expresión de ideas, en lo que ellos, sus valores, en lo que sus principios, o en estar en desacuerdo con otros amigos, ¿no? ¿Cómo podrían enfrentar esto? Yo creo que algo que es súper importante para poder sostener tu punto de vista, como lo decía al inicio, es que tú también estés muy informado de lo que estás hablando, ¿sabes? O sea, que no estés dando opiniones si no sabes, porque entonces va a ser muy fácil que te, o sea, o que te muevan en tus ideas o que te hagan sentir inseguro de ellas. O sea, tienes que saber de lo que estás hablando y la verdad es que cuando no sabes es muchísimo mejor decir, bueno, en esto no estoy segura, entonces es igual y mejor no digo, ¿no? Porque no sé qué estoy hablando, me preparo y después puedo opinar. Okay. Pero, o sea, es súper importante tener muy claro eso y tener claro que si lo crees es por algo, entonces mantenerse firme en eso. O sea, generalmente cuando ya se formó un criterio sobre algún punto en específico, aunque sean 80 contra ti nada más, si tú sabes por qué lo crees, te vas a mantener firme en eso, ¿no? Y pues también, o sea, creo que es algo que se debe, o sea, que las personas que están en este caso en las escuelas, los maestros y los padres, deben ayudar a eso, a decir, a ver, bueno, si soy papá del rebelde que hace menos a los otros, decirle, a ver, o sea, no siempre van a creer igual que tú y no por eso vas a ir haciendo menos a la gente, ¿no? Claro. Y si eres, pues, papá o tutor del otro, también como de, a ver, o sea, no tienes que caerle bien a todos, no toda la gente. Eso es, creo que sería muy bueno que la gente fuera entendiendo. No siempre vamos a creer igual que los demás, ni todos van a creer igual de nosotros. Y eso es algo a lo que te atienes cuando vas a dar tu punto de vista. Va a haber quien te lo va a aplaudir y te va a felicitar y quien no, y pues con la pena, se aceptan las dos cosas, ¿no? Claro, claro. Bueno, Susan, justo estamos hablando del tema de libertad de expresión. Si nos pudieras dar a lo mejor tus redes sociales, ¿no? Las redes sociales de la organización donde estás. Claro que ¿no? sí. Para que a lo mejor nuestros amigos, ¿no? De
las escuelas secundarias técnicas, los docentes, los padres de familia, ¿no? Se pudieran informar a través de estas, ¿no? Y tengan a lo mejor el conocimiento desde otra perspectiva. Claro que sí. Bueno, pues mi Facebook es Susan Belur. E igual mi Twitter es @SusanBelur y las redes sociales de la organización son Pasos por la Vida, así en Facebook tal cual, y en Twitter y en Instagram es @PasosXLaVida. Ok, muchas gracias, Susan. Bueno, haciéndote otra pregunta, a lo mejor ya tienes la experiencia, a lo mejor como joven, pero también como integrante de la sociedad civil, ¿no? A lo mejor... digamos, ¿cómo combinas, ¿no?, esta cuestión de ser joven, pero también de estar apoyando, colaborando y trabajando en una organización civil? A lo mejor, ¿cuáles son los retos que tiene, que enfrentan ustedes como jóvenes y como parte de una organización de la sociedad civil? Claro, bueno, yo creo que uno de los mayores retos que ha traído esto, o sea, a veces cuando yo creo que a Fer, que es la directora general de Pasos por la Vida, también es muy joven, o sea, ella incluso es más chica que yo, acaba de hacer 22 años, entonces somos como toda la gente que está trabajando en la administración de Pasos ahorita somos muy jóvenes, ¿no? Y creo que es algo súper importante porque eso nos ha llevado, sí, a tener muchísimos retos, pero creo que uno de ellos es a ser muy congruentes con lo que hacemos, ¿no? Porque, o sea, llega el momento en el que ya no puedes hacer como a lo mejor, o sea, como que le mides mucho a lo que puedes hacer y no hacer, a lo que me refería hace un rato, ¿no? A veces hay gente que llega y ofende a otros porque no piensan igual. Tú ya no puedes hacer eso, porque aparte de que te identifican como persona, que está muy cool, pues también te identifican como la asociación, ¿no? Entonces siempre hay que ver eso, siempre hay que velar por eso, porque ya tienes esa responsabilidad de ser la cara y la imagen de una asociación, pues frente a toda esta sociedad, ¿no? Que merece muchísimo respeto, igual que todas las asociaciones. Entonces creo que ese es uno de los mayores retos que hemos buscado, como ser muy, muy congruentes y tratar de que lo que hagamos en todo momento, o sea, hasta el viernes en la noche que estás de fiesta, que esto también comulgue con lo que estás hablando en tu asociación. Oye, qué importante, Susan, lo que nos estás comentando, porque sí, ¿no? Siempre es ese esfuerzo que invitamos a nuestros amigos que nos están viendo a vivir sus derechos humanos, ¿no? No solamente en la escuela o no solamente en una conferencia o no solamente en este programa, ¿no? Sino día a día en cada situación puedan vivir sus derechos humanos, ¿no? Puedan también respetarlos, conocerlos, exigirlos, ¿no? Compartirlos con los demás. Y bueno, pues sí, efectivamente, me da mucho gusto que nos puedas hablar de este tema, Susan, porque... Pues tú siendo, ¿no?, contadora, ¿no?, podríamos a lo mejor decir, ay, no, ¿cómo es que nos habla de libertad de expresión? ¿Cómo es que nos habla de derechos humanos? ¿O cómo nos habla de este derecho a la vida, ¿no? Pero, pues sí, efectivamente, ¿no?, contadores, amas de casa, el señor que nos ayuda también a la limpieza, el que barre, el que todo eso, o sea, todos tenemos derechos humanos y tenemos que conocerlos. Sus, si nuestros amigos que nos están viendo quieren participar en estas actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque manejas muy bien su lenguaje, ¿no? Creo que podría ser a lo mejor voluntarios que te pudieran también apoyar. Si tuvieran esta intención, no sé qué actividades tienen, próximas actividades, no sé, ¿qué los puedes invitar? Sí, claro que sí. Bueno, pues vamos a tener muchísimas actividades. Este año, la verdad es que, como les acabo de decir, estamos participando muchísimas personas muy jóvenes en la realización de estas actividades. Entonces, tenemos una agenda mucho más cargada que la que se había tenido los años anteriores. Ahorita, nuestro principal evento es la Marcha por la Vida, que se va a llevar a cabo justamente este sábado, 28 de abril. Los esperamos a todos a las 10 de la mañana en el Monumento a la Revolución. Vamos a caminar hacia la Asamblea Legislativa. Y bueno, es una marcha muy diferente, ¿no? Porque a veces marcha en la Ciudad de México suena como muy feo, y tú como joven dices paso, pero la verdad es que es una marcha diferente, es una marcha alegre, divertida y que sobre todo, como les decía, busca representar ese factor de poder que somos los jóvenes. O sea, no es posible que nos digan como son súper flojos, no son nada, les interesa, son apáticos. La verdad es que nos interesan muchas cosas y por eso vamos a marchar el día sábado, ¿no? Y bueno, ya después tendremos otras actividades, tenemos una actividad llamada La Reta, que va a ser más o menos por el mes de octubre, donde vamos a enfocarnos al sector de la sociedad que son los niños con síndrome de Down, ¿no? Que a veces es como, bueno, ya sabes que ahorita está viéndose mucho como ese tema del aborto porque vienen con malformaciones, etcétera. Okay. Entonces queremos enfocarnos a ese sector. Va a estar muy padre porque
Es como relacionado el fútbol con estos niños, está muy cool, la verdad. Uh-huh. Ojalá que puedan seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos esa y otras muchas actividades. Les repito, el Facebook es Pasos por la Vida. Ahí pueden ver toda la información y seguramente ahí les va a aparecer el link para que puedan registrarse y ser voluntarios en la marcha. Okay. Y bueno, empezamos, se nos está acabando el programa y bueno, vamos con algunas conclusiones. Creo, Sus, que caracterizas a una buena parte de jóvenes, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ¿qué recomendaciones les darías justo a ellos, ¿no?, justo a los chavos de secundaria, ¿no?, que ahorita te están viendo, para que puedan vivir este derecho humano, teniendo en cuenta a lo mejor hasta dónde termina su derecho y dónde empieza el del otro, ¿no? Entonces, si nos quieres dar a lo mejor una conclusión en cuanto a eso. Claro que sí. Pues yo creo que lo más importante para vivir la libertad de expresión, primero que nada, es que nos informemos sobre lo que vamos a hablar, que formemos nuestro propio criterio y no nos dejemos llevar por lo que otros nos dicen, y que una vez que tengamos ese criterio, realmente podamos expresarlo de la mejor manera. O sea, libertad de expresión no es ir a ofender a otros, no es ir a decir groserías, o sea, todo ese tipo de cosas hay que cuidarlas muchísimo para ejercer verdaderamente este derecho con todo el respeto hacia las otras personas, ¿no? Eso en primera, y en segunda, pues también a respetar muchísimo a los que no piensan como nosotros, ¿no? O sea, okay, que si ni vas a expresarte tú de mala manera, ni vas a ir a criticar de mala manera lo que otros expresan. Como les decía, creo que cuando expresas algo te atienes a dos cosas: la gente que te va a felicitar, te va a aplaudir y está padrísimo, pero también a la que te va a decir, sabes que no sabes nada, y pues bueno, ni modo, ¿no? O sea, a eso nos atenemos. Así es, Susan, pues sí, muchísimas gracias por tu asistencia, ¿no? La verdad es de que se nos pasa volando el tiempo. Ojalá que en algún otro programa más adelante nos puedas también acompañar. Claro, o también sí, se hace la invitación a Fer para que nos digan los resultados de la marcha. Y claro, que sí, también muchos amigos de las escuelas secundarias técnicas ahí se congregaron con ustedes, ¿no? Todos los interesados. Nada más repítenos, ¿cuándo va a ser entonces? Es el sábado 28 de abril a las 10 de la mañana en el Monumento a Revolución. Ahí los esperamos. Perfecto. Bueno, pues entonces, si quieren ejercer su derecho humano a la libertad de expresión, les interesa este tema, pues igual también ahí están las redes sociales. Me gustó uno de sus videos que previo a este programa lo vi, ¿no? Efectivamente le hablan, ¿no?, a los chavos, de que les dicen millennial, les dicen desinterés, apáticos, no participan, tal, tal. Pero bueno, es el momento, ¿no?, de participar. Creo que también igual, ¿no?, el ejemplo arrastra, ¿no?, que otros jóvenes, igual que ustedes, están viviendo el mismo problema. Creo que pudieran también acercarse, ¿no?, a ustedes. ¿Por qué? Porque en las escuelas secundarias técnicas estamos viviendo problemas de magnitudes que otros jóvenes pudieran orientarlos, ¿no? Claro. No solamente que lo vean como ajeno a los papás, los especialistas o los grandes gurús de los derechos humanos, claro, sino chavos que están viviendo la misma problemática que ellos, ¿no? Sus, repítenos nada más tus redes sociales, dónde te pueden encontrar o dónde te pueden pedir un consejo o más información de la marcha. Claro que sí, mis redes sociales son Susan Belur y bueno, también en Twitter es @SusanBelur, entonces de verdad, lo que necesiten y en lo que les podamos ayudar, estamos de siempre dispuestos. Okay. Perfecto, pues vamos cerrando ya con el tema, te quedas con nosotros, Sus, y bueno, ya nada más por último, si me ayudan con la infografía número 3, vamos a ver algunos datos de la libertad de expresión en México. Perfecto. Y bueno, dice, México, por ser un país libre y democrático, debe ser consecuente de una plena libertad de expresión. Este derecho humano debe ser simple y plural, con los límites que plantea la Constitución, teniendo una sana convivencia social, justo lo que nos comentaba nuestra invitada del día de hoy. Bueno, las entidades más violentas para ejercer el trabajo de periodista, ¿no?, de libertad de expresión en México, son Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa y la Ciudad de México. Bueno, solamente en junio del año pasado se documentaron más de 276 agresiones físicas, materiales contra periodistas, amenazas, intimidaciones e intervención de comunicación, entre otros. Datos que vemos ahí que son complicados, ¿no, Roger? Así es, la verdad es de que todavía seguimos, ¿no?, con esta, sí, con esta censura, con estos problemas de violaciones a los derechos humanos en materia de libertad de expresión. Entonces, bueno, pues hay que conocerlos, hay que informarnos, ¿no?, para poder exigir este derecho. Y Nat, bueno, pues nos vamos despidiendo porque se nos termina el programa, pero antes quisiera hacer una mención especial, sí, ¿no?, claro, y una felicitación. La Comisión Mexicana de Derechos Humanos
felicita, ¿no?, a todos los que hacen posible este programa, ¿no?, a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, ¿no?, y a todo DGES TV. ¿Por qué? Bueno, por el esfuerzo, ¿no?, tan grande que están haciendo. El programa pasado, ¿no?, había también mucho movimiento, y creo que es una labor muy noble y muy reconocida que la comisión también les aplaude, ¿no? Vamos a seguir colaborando lo más que podamos en esta cultura de los derechos humanos. Igual también agradecer todas las atenciones al licenciado Emanuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundarias Técnicas, aquí en la Ciudad de México, por todas las atenciones recibidas. Y pues, Nat, nos vemos la próxima semana. Exacto. Aquí en DGES TV, porque DGES TV, te aprendiendo. Adiós.